Porque están al tanto del pedo, vaya. Ah, no me perdí agua. Cuando inició el Penny Bay. Michito. Michito. Es su maleta. Ok, a por agua. Me da miedo decirle. Ah, porque quiero tomar aquí encima. Me da miedo decirle waifu a ella. A ella. Porque cada vez que le digo, ay, mira qué bonita, la matan a la bestia. A ver, lo es. ¡Ah, qué waifu! Lo quiero, lo quiero, sí, luego, pero lo quiero. Cállate conmigo, por favor. Si no te mueves, vaya. ¿Por qué alguien no me...? Tengo mucho tiempo libre porque alguien no me trae caso para resolver, ya. Alguien. Bueno. A ver, no es nada más eso, también tiene agua. Ay, se me antoja uno, güey. Pero ya, ya tomé tres hoy. Qué guapo el perrito ornitorrinco. Son ornitorrincos, zapatitos. Para que le tome más tiempo. Déjamelo a mí, yo creo aquí los vínculos, el ambiente, los sucesos, todo. Yo que todo parezca natural. ¿Cómo? Pero al final de cuentas le caí que lo tengo mala estima. ¿Cómo? Ah, ok, pero... No fue por el café, fue echado después, entonces, porque era como una capa. Y la justicia por eso. Ya ves, aquí hay otra casa. ¡Ah! Ya me está hartando. Te valga verga a ti, güey, no sé ni qué pedo. O sea, me queda la gente que habla de más sin saber el contexto de las cosas, güey. Tiraste un capítulo de intervalo de momentos, ¿sabes? Para que... Calla puta. O sea, como que es muy normal que hagan esto antes de la trama final, como que dejan un capítulo... O sea, dejan como una trama muy guay, que ya acabamos de vivir. Un capítulo como de transición, ¿no sabes? Como el puente para la trama final. Pueden que hagan esto en este momento, que en este capítulo se resuelvan las cosas. Vamos a ver qué tal. Porque ya todo está aquí, ¿sabes? Que tiene que estar entre las dos en plan de... Fuiste tú, la otra, fuiste tú. Es cierto que esta la llevó. Y la otra se quedó sola cuando una vez llamó por teléfono. Y la otra fue a lo... ¿Qué hay que me suelte vos? ¡Ah, mi perro acá! ¡Ah! Me encanta porque no se lo dice en plan de jaja, claro, a verlo, sino que él de verdad lo estima mucho, ¿sabes? Ay, Chiqui. Al final de la culpa hace la reportera, ¿no? Plotis. Y quiere que se acerque. Ah, bueno, encanta cómo la ayuda, güey. Cómo amarró, güey. Es que mira qué waifu, por Dios. Para el punto de la foto esta todavía no había nada.
¿Cómo lo tiene visto, güey? Ichiki Otsutsuki. Indaro. Muy bien. La publicidad. Güey, es que Ron hace todo bien, güey. Me metes en ese pedo, güey. Yo te voy a hacer que este pedo que en el que me metiste, güey, tenga la fortuna. ¿Qué está todo resolvido entonces? ¿Está suelto? Sí, güey, la cena corre peligro por eso mismo. Siempre era el centro. Uy, ahora le perdieron un guito, hasta que se me está cayendo la... Hijo de su madre, era la otra, wey. Contra su madre, wey. Fue este caso que no era tan... Bueno, que era más... El otro estaba más tenso, wey, y la tiene y aquí está más complicado. Claro, era envidia de que la otra era del medio, wey, ¿verdad? Pero para matarla. Ah, que no nomás era la protagonista, sino que también le molestaba, que creaba ese momento tenso cuando se da cuenta que alguien más recibía. O sea, es el tipo de personas que hay mal, güey, pero para matarlas, tampoco, cabrón. Golpéate porque no hay cuchillos, porque por algún motivo los escondieron. Ah, güey, pero no, así no. Salvadilla, no, está feo. A mí en algún punto de la vida se me ha caído el frasco así, güey, estoy como recogiéndolo, pero no es la mía. Yo soy partidario de que, a ver, no soy, mira, yo soy de los que dicen, no soy partidario de la violencia, pero un buen putazo a buen tiempo te ahorra muchísimo el frasco futuro. Así que, aunque suene contradictorio, pero pues un putazo así no, porque eso era para matarse. Pero claro, ese perro como Nakachi lo que va a hacer es que va a incitar a la muerte en día, golpéate. Además dice, sóbate con eso. Probablemente ese eso sean espinos, pero así porque todo va a tener que incitar a la muerte. Sí, tal cual, güey. Sino que le pone mucho empeño tal cual, o sea, está echándole ganas como cualquier persona. Que mínimo es la experiencia y medio sabe cómo se camina, pero pues se tiene cuenta... Al final de cuentas, pues, batalla. Es placer, es todo mío. ¡Te paras tú, mira, tengo hambre! Capítulo de transmisión, y muy bonito, güey. A ver, post-créditos, ¿no? No, parece que no. Entonces, nos quedamos aquí, gente. Capítulo bonito, güey. Bonito entre comillas, porque claro, o sea, hay muertes. Se reproduce el capítulo de abajo. No. Cuando vi que era hacer, ¿cómo se llama? Sorono Toshimono, dije, no. Sorono Toshimono fue uno de los primeros hechis que vi cuando era en la secundaria, cuando era en mi momento de esos de, ay, animes así nomás. Como resto chiquito. Pero bueno, gente, vamos con editar el video, subirlo. Irme a dormir, estoy muy cansado, entonces me despido de una vez, os amo muchísimo, adiós.